Hola, buenas tardes. Bueno, eh, nosotros presentamos hoy no un protocolo como pone aquí la, 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 el, Power, sino realmente una guía de buenas prácticas en atención a las mujeres víctimas de violencia machista por parte de abogados y abogadas adscritos al turno de oficio. Eh, no es la única guía que existe. Obviamente, esta guía que presentamos la ha trabajado en la, la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Barcelona, pero también existe, por menos se conozcamos, la guía que ha preparado la Subcomisión de Violencia de Género de la, del Consejo General de la Abogacía de España, que está aquí su presidenta, y que ha contribuido a que efectivamente nos pongamos las pilas en esta materia. Por tanto, existe más de una guía, pero nosotros presentamos la que nosotros hemos trabajado. Claro, nos hemos preguntado que por qué hay que elaborar una guía de buenas prácticas y para qué sirve de hecho una guía de buenas prácticas. De hecho, las guías son solo y nada menos que eso, una recopilación de buenas prácticas que son eh, habituales, En nuestro día a día que utilizamos la mayoría de nosotros, todas o algunas de ellas y todos o algunos de nosotros. Entonces intentamos con la guía ponerlas en común. Obviamente no son números clausos estas guías y probablemente la guía puede y debe ser y deba ser dinámica y alimentarse y retroalimentarse de nuevas y buenas prácticas que vayamos generando. es consustancial, efectivamente, con esta profesión, pues el compromiso con la abogacía y con la ciudadanía, y fundamentalmente con las situaciones de mayor vulnerabilidad. y claro, el paradigma de ello, obviamente, son las víctimas de violencia de género. entonces, hoy, voy a explicaros algunas de los temas que aborda la guía, porque la guía tiene 14 páginas. Eh, entonces, bueno, solamente doncs, destacar por qué la hemos hecho y, que, y qué puntos eh, queríamos destacar de la misma. Sabéis que la Ley 1-2004 de Medidas Integrales contra la Violencia de Género consagra la necesidad, mejor dicho, la obligatoriedad de los colegios de ofrecer asistencia letrada en esta materia y que las personas que la presten tengan una formación específica. Así los colegios hemos organizado esta formación específica. De, de los turnos de oficio de, de, de violencia y esta formación ha ido evolucionando eh, y lo han hecho desde dos puntos de vista a nuestro entender. Uno, el lógico, el marco formal, legal y normativo, obviamente, para adaptar pues, la, los temas al marco legal que ha sido cambiante y muy evolutivo, pero por otra parte también, y otro motivo y otra necesidad de evolución de la formación, al menos así lo hemos visto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha sido incorporar a los temarios el conocimiento sobre las raíces y el abordaje integral de la violencia machista. ¿Cuál es el papel del abogado en el acompañamiento de la víctima? Una, algo que está en debate es, efectivamente no somos psicólogos, pero sí que probablemente en esta materia debemos tener algunas habilidades eh, concretas, Hablamos, por ejemplo, de la escucha activa, trascendencia de la buena, constante y fluida comunicación. Hemos de coadyuvar, y en este caso conocemos a las personas que tratamos con este tema, a que la mujer pueda explicar, verbalizar la mayor parte de acontecimientos de violencia que haya vivido a lo largo de su relación afectiva. evidentemente sabemos que esto va a determinar eh, pues, el posterior enjuiciamiento correcto, el hecho de que haya podido verbalizar eh, cuál ha sido la situación no puntual sino a lo largo del tiempo. Por tanto, la entrevista previa a la denuncia que todos deseamos que sea obligatoria o no é, lo es pero... Pensamos que debemos de acudir siempre que podamos a la comisaría en el menor tiempo posible. Y por tanto el compromiso del Colegio de Barcelona es de hacerlo en menos de una hora porque es algo que se nos retrae. Claro, las mujeres no van a esperar a que lleguemos los abogados porque lo que quieren ya es terminar con el tiempo y marcharse. Por tanto, hemos adquirido un compromiso de llegar. el menos tiempo posible, pero desde luego que este sea menos de una hora y si no, pasa a otro compañero. ¿no? Esta entrevista debe ser realizada, como bien sabemos, en las mejores condiciones, es decir, en lugar apropiado, no pasillos, no de pie, con el tiempo idóneo y correcto eh, para que podamos uh, explicar las, la, las mejores condiciones. En la guía hablan en particular, especial atención a mujeres con alguna discapacidad y a mujeres extranjeras. En ello no me extiendo, la guía es amplia también ese tema. Eh, y eh, hay que explicar de forma muy inteligible el líder procesal con el que se va a encontrar la mujer, porque en ese tipo de, de delitos Eh, a las víctimas en las mujeres pero en este caso son las víctimas se les requiere un plus en todo el proceso de participación es decir normalmente es la única unión que tenemos con ellas es, es su testimonio y por tanto a lo largo de todo el proceso eh, va a estar la exigencia de que no se equivoque que diga todo exactamente igual etcétera etcétera por tanto debe de conocer y saber a qué se enfrenta cuando entrepone esa denuncia con quién se va a encontrar con qué operadores jurídicos eh, Va a encontrarse en todo el proceso jueces, fiscales, secretario, oficial, el abogado del denunciado, qué papel juega cada uno de ellos. Explicar también bien qué es la orden de protección, qué medidas civiles y penales puede solicitar. Es muy importante, entendemos, no generarles falsas expectativas para que después no vean frustrados sus intereses. Vosotros conocéis también eh, cuál es el número de sentencias condenatorias y absolutorias en este caso, por tanto, eh, que hay al respecto y, por tanto, ella debe de saber, la mujer en este caso, eh, ante el que nos encontramos en este tema. En la de lo posible, de sentir que forma parte de la decisión de cada íter procesal, informarla del contenido del escrito de acusación y del escrito de defensa, debe conocer también la duración de las medidas, conocer la alta posibilidad del archivo de la causa. Dicen las, los eh, informes estadísticos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial que hacia el 48% de las denuncias son archivadas. Eso debe también conocerlo la, la mujer, para saber efectivamente bueno, pues qué posibilidades tiene de, de continuar adelante su proceso, su denuncia. En el supuesto de judicial hay que recordar que se pueden solicitar también medidas para evitar la confrontación visual con el agresor. Debe estar informada de que en el supuesto que también conocemos, que es muy habitual, de que quiera apartarse de la acusación particular, el proceso seguirá normalmente adelante a instancias del Ministerio Fiscal y además debe saber que tendrá que declarar como testigo en el juicio y en este caso sin es la asistencia letrada. Y a término finalmente debemos informarle también a nuestra clienta de los derechos que las leyes de violencia estatales y autonómicas conceden a las víctimas de violencia de género. Y ello con independencia, efectivamente, de su origen, condición o circunstancia. Nos referimos a derechos que son poco conocidos, entendemos, en el ámbito laboral, en el ámbito de seguridad social, ayudas económicas, etcétera, etcétera. Os decía antes, y quiero remarcar, que la guía dedica un capítulo bastante importante al elemento de extranjería, pensamos que es un tema que hay que conocer con profundidad. Y, en definitiva, pues esto sería la guía. La guía no, no inventa nada. porque no puede inventar, la guía solo recuerda de forma general todo aquello que unas y otras ya vamos haciendo normalmente, pero que nosotros no tenemos normalmente ordenado ni sistematizado y que sabemos también de que el hecho de que lo pongamos en práctica La mayoría de estas buenas prácticas pues va a depender en buena parte el mayor grado de satisfacción de la víctima y su percepción subjetiva pero también objetiva sobre el proceso jurídico penal, que creo que tenemos un problema en esta materia con la percepción que se tiene de de la respuesta jurídico penal a las víctimas de violencia. Hay que recordar al respecto que el número de denuncias Decrece, eso no significa que decrezca la violencia, y esto es en parte debido a la hostilidad del sistema. Por tanto, pensamos que es nuestro objetivo y también un poco nuestro reto convertir esta hostilidad en confortabilidad para la, para la mujer. Nada más y muchas gracias. gracias, gracias.